Bien, señores, ahora iniciaremos una nueva cápsula. Esta se llama ¿Cómo es que debo dejar que Dios me transforme? Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Pueden inscribirse a mi canal de YouTube que lleva mi nombre. Recuerden, también tengo podcast en Anchor, así se dice en español, pero en inglés es Anchor, en Spotify y pueden buscarlo como Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Claro. También pueden buscar mis redes sociales y los que quieran ayudarme pueden hacer un pequeño donativo a través de PayPal en la página del canal de YouTube, en la cabecera, o unirse a una membresía. También, siempre les digo, pueden cooperar con libros, ¿ok? Es decir, pueden hacer ustedes el mismo apostolado que hago yo, mandarme un libro y se pone si es que es relevante. O si es que el libro les ha dejado un conocimiento y lo han leído, pueden mandarme el libro a mi dirección postal. Mucha gente me los manda y los regala para que yo los ponga como audiolibro. Sin más, comenzamos con esta cápsula. ¿Cómo es que debo dejar que Dios me transforme? Dejar que Dios nos transforme requiere de una disposición interior a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y a entregarnos a su amor y misericordia. Como cristianos, creemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero también reconocemos que el pecado original y nuestras propias debilidades y limitaciones nos alejan de la plenitud de la vida en Dios. Es por esto que necesitamos la gracia de Dios para transformarnos y hacernos santos. Una de las formas en que nosotros podemos permitir que Dios nos transforme es a través de la oración, porque en la oración nos abrimos a la presencia de Dios en nuestras vidas, y le pedimos su guía y su ayuda para crecer en santidad. San Pablo nos enseña en Romanos 12, versículo 2, que debemos renovar nuestra mente y ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y eso, señores, significa que necesitamos permitir que la sabiduría y la luz de Dios transformen nuestra forma de pensar y de vivir. Otra de las formas en que podemos permitir que Dios nos transforme es a través de los sacramentos. Se los he mencionado en repetidos videos. Siempre les digo, oración, ayuno, caridad y penitencia. En la oración nos abrimos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Le pedimos su guía, su ayuda para crecer en santidad. Ya les había dicho que San Pablo nos lo enseña en el 12, versículo 2. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a los sacramentos, cuando los tomamos, recibimos la gracia de Dios. Ella nos transforma, nos hace semejantes a Él. Este sacramento nos lleva al siguiente sacramento, que es el de la confesión. Por ejemplo, nos permite que recibamos el perdón de Dios, la gracia para cambiar nuestras vidas y sobre todo, ante todo, el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Porque ¿cómo les aburre, verdad? Al fin y al cabo que la religión no es más que ir los domingos a misa, escucharla y dejar en paz al sacerdote, y según los laicos liked, la religión no pasa de eso. Esa es una gran mentira, señores. ¿De acuerdo? Porque el sacramento de la Sagrada Eucaristía nos alimenta y nos fortalece para seguir en el camino de la santidad, porque no es un pancito cualquiera. Cristo no forma parte de la Sagrada Eucaristía. Cristo es la Sagrada Eucaristía. Sin Cristo no hay Eucaristía. Y si no hay transubstanciación, no hay Eucaristía, hay asamblea. La Eucaristía es importante y no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios nos hace una dádiva a nosotros al permitirnos este regalo. No que tantas personas estúpidas e ignorantes piensan que le hacen un favor a Dios yendo a misa. Tú te vas a morir. Vas a ser juzgado. Dios existe desde siempre, con y sin ti y a pesar de ti. Él te creó sin ti. Si tú crees que le haces un favor yendo a la Eucaristía, corrígete, porque no. Estás equivocado. La Eucaristía no es un favor a Dios. Es una dádiva de amor que Dios te hace a ti y a todos los hombres. Él no te necesita a ti. Tú sí a Él. Piensa eso. La próxima vez que seas tan estúpido para decir que vas cuando te nace, porque la muerte no te va a llegar cuando te nazca, y tu juicio no te va a llegar como tú quieras.
Así que tú sabrás. Porque ¿cuánto puedes vivir? ¿70, 80, 90 años? Si bien te va. Porque la muerte llega repentina, estimado escuchante. Y ese es tu final y el principio de tu verdadero juicio. Y a Dios no le importa si creías o no creías en Él, o si le estabas haciendo un favor o no al ir a misa. Ese favor te lo haces tú, no a Él. Él ya te hace la dádiva. Si tú no la quieres tomar, tú solo te vas a joder. Así que tú sabrás. Ahora, por último, ¿nos podemos permitir que Dios nos transforme a través de las pruebas y las dificultades de la vida en momentos de sufrimiento y dolor? Porque podemos acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude a crecer y a confiar en Él. El apóstol Santiago nos enseña en su carta de Santiago 1, versículos 2 al 4, que debemos considerar como gozo el pasar por pruebas, porque éstas nos permiten crecer en paciencia y en madurez en nuestra fe. En resumen, dejar que Dios nos transforme requiere una disposición interior a aceptar su voluntad en nuestras vidas y a entregarnos a su amor y su divina misericordia, y a buscar su gracia a través de la oración, los sacramentos y las pruebas de la vida. Pero hay una cosa importante, estimado escuchante. No seas como los mayores de los católicos light, que nada más van a Dios cuando lo necesitan como un mago o como un genio. Señor, fíjate que tengo este problema. Ahora sí ya me acordé de ti. Por favor, ¿me lo quitas? ¿Por favor, me relacionas con esto? ¿Por favor, me lo solucionas? Porque fíjate que sí eres Dios para resolverme la vida. Pero cuando tengo que agradecerte diariamente por vivir, por tener una familia, por tener un techo, porque doy mi vida por sentada y no me doy cuenta de que es un don de todos los días y de que un día voy a morir, y de que es un día de cada instante, así de simple. Y se me olvida, Dios, que cuando tengo dinero, tengo viejas, tengo mis placeres y lo que yo quiero, se me olvida darte las gracias y acordarme que soy mortal y pasajero. Ah, pero no me falte, Diosito, porque entonces sí, yo, católico light, voy a ir a visitarte para que me hagas el favorcito. Al fin y al cabo yo te estoy haciendo el favor a ti de visitarte. Corrígete, ignorante del etéreo, porque Dios no te necesita a ti. Tú sí a Él. Te voy a dar una bibliografía que te recomiendo. Primero está el Catecismo de la Iglesia Católica. Léelo. Yo les hago este canal para los que no pueden leer por circunstancias X, Y o Z. Pero no quiere decir que aquellos que sí puedan sean flojos y no quieran. La mayoría de las culturas, y me refiero a culturas sociales, psicológicas, sentimentales, étnicas, sociológicas, psicológicas y de toda índole, están en un libro. No te creas que todo va a estar en internet, en audiolibros y en libros PDF y en libros que vas a poder accesar en una computadora. No. Ahorita que tienes esta tecnología concedida por Dios, aprovéchala. Pero cuando esto ya no sirva y el Señor determine que sus leyes cambien, entonces ya no vas a tener internet, ni luz, ni nada de eso. Y el conocimiento va a quedar en las hojitas que tanta flojera te da leer. Así que empieza a agarrar la cultura de la lectura y a aprender. Porque recuerda una cosa, estimado escuchante. Dios no hace la ley. Dios es la ley. Y basta que su voluntad quiera, y lo que tú consideras como una ley que no cambia, como las leyes físicas, la ley de la gravedad, las leyes que la ciencia humana sustenta, la ley de la naturaleza, todo eso, si Él quiere, cambia. Él no hace la ley, Él es la ley. Basta su voluntad y se hace. Créelo, no lo creas. Pero cuando mueras, se te va a quitar lo pendejo. Créeme, te lo dice alguien que ya murió y que Dios regresó de la muerte. Si no quieres creerlo, es tu problema. Porque como le dijo Dios al rico Epulón, tienen a Moisés y a los profetas. Si no los escuchan a ellos, no escucharán tampoco a un muerto resucitado. Yo no soy una persona que le esté pidiendo a Dios resucitar. A mí me resucitó. Yo te lo doy como testimonio.
¿Tú no quieres creer? Te vas a joder. Y tú solo, nadie va a ser responsable. Y tú vas a llorar tu miseria. Tú sabrás, júzgame de loco, de lo que quieras. Pero yo te digo a ti, sálvate de la muerte si puedes. Y del juicio si puedes. Porque cuando eso llegue, de nada te va a servir tu estúpido berrinche. Vamos a pasar a esto. Ejemplos de santos que permitieron que Dios los transformara. Santa Teresa de Ávila, porque pasó por una profunda transformación espiritual después de una enfermedad. Comenzó a experimentar visiones místicas y un profundo amor por Dios después de esta enfermedad. San Francisco de Asís, porque abandonó su vida de riqueza y comodidad para seguir a Cristo en la pobreza y la humildad. San Agustín de Hipona, porque se convirtió después de haber tenido una vida de pecado y prevaricación, y se entregó por completo a la voluntad de Dios, convirtiéndose en uno de los más grandes teólogos y pensadores de la Iglesia. Santa Teresa de Calcuta, porque se entregó al servicio de los más pobres. De los pobres, ahí experimentó la presencia de Dios en su vida, de una manera profunda y transformadora. Todos esos santos permitieron que Dios los transformara a través de la oración, de los sacramentos y de las pruebas de la vida. Y se convirtieron en ejemplo de santidad para todos los hombres. En conclusión, si tú quieres crecer, debes dejar que Dios te transforme, pero esto requiere una disposición interior y una búsqueda activa de su gracia y ayuda en nuestras vidas. Al permitir que Dios nos transforme, podemos crecer en santidad y en nuestra relación con Él, convirtiéndonos en verdaderos discípulos de Cristo y en testigos del amor y de la misericordia de Dios en el mundo. Recuerden, soy Hugo Zamorano. Inscríbanse al canal. Tengan pantalones y den a conocer a Cristo. Tienen una sola vida. ¿Qué le quieren presentar? ¿Cosas de este mundo? ¿Su riqueza? ¿Sus títulos? Si llegaste a ser abogado, doctor, bla, lo que quieras, dime qué diferencia tienes en la muerte. ¿Lo mismo el rico que el pobre se pudren en el mismo agujero o se guardan en la misma urna? ¿Qué diferencia hay? Valora lo que viene. Porque si valoras lo de ahora sin valorar lo que viene, vas a quedarte igual que el polvo y el putrefacto, en la nada.